Bueno, mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere. En esta ocasión, en otra entrega más del lado humano con Geraldo Manuel HD. En esta ocasión me encuentro con Julio Ernesto, el cual este joven nos va a contar su historia en el lado humano. Dímelo, Julio, mi hermano, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios, Geraldo. Un placer por tenerte aquí conmigo y aquí en mi casa. Gracias por venir. No, gracias a ti, hermano, prácticamente, por la oportunidad de poder entrevistarte. ¿Dónde tú naces? ¿Dónde nace Julio Ernesto? Bueno, Julio Ernesto nace en el sector de Los Alcarrizos, municipio de Los Alcarrizos. ¿Qué? ¿Somos colegas también? Sí, yo nací en Los Alcarrizos, por el lado de la Mercedes, por ahí. Por ahí yo nací. A la edad de 9 años vine para acá, para Pedro Brán. Y desde ese entonces estoy aquí. Viviendo aquí en Pedro Brán. Sí, yo vivo aquí en Pedro Brán ahora. Soy de los dos lados, Pedro Brán y Los Alcarrizos. Claro, porque si duraste 9 años allá, sí. Y de los 9 viniste para acá, es si quieres de los lados. Claro. Pero tú jugaste pelota porque tú tienes un tamaño pelotero y te tienes Yo jugaba pelota aquí en la liga de los Buloya, aquí en el sector de Pedro Brán. La liga más mencionada aquí de todo este sector. Los Buloya. ¿Qué tú jugabas? ¿Qué tú jugabas? Yo pichaba, tú sabes que yo estaba en ese flow de pelota mientras tanto. ¿Y seguiste con la pelota? ¿Qué pasó? No, yo no seguí con la pelota porque desafortunadamente a la edad de 13 años un hombre me quemó el cuerpo. Yo estaba disfrazado de papel periódico y un hombre me quemó. Vamos a recordar prácticamente esa historia. Vamos a darle un día antes para atrás, antes de que pasara ese incidente. Uh-huh. ¿Qué tú estabas haciendo un día antes de que pasara ese incidente? Un día antes de que pasara ese incidente. Lo habitual de ese tiempo, eso fue pasó en el 2003, jugando con los muchachos, montando bicicleta, yendo al play y así, volando chichigua. Pero ese día exactamente, nosotros estábamos volando chichigua, el día anterior de ese. No cogía pela tu mamá, tú volando chichigua y vaina, aparte de ese plato, te llegan a dar par de pela. De más, a mí me daban una pela diaria por ir a bañarme el porrito que había detrás, el Lebrón. Pero yo me lo gozaba. Pero ¿cómo así? ¿Qué te decía tu mamá? De todo me decía mi mamá, muchacha. Mi mamá me agarraba y desde el Lebrón hasta aquí, dándome, hasta llegar aquí. Pero yo me iba todos los días. Iba todos los días para el río. ¿Y qué había allí en el río? No, los muchachos, el tripeo, la jotilla, íbamos para el río. Y así, ahí aprendí yo a nadar. Pero uno se la pasó bien. No te asustaste tú nadando, porque yo una vez, voy a revelar esto, yo una vez, en el río de Mano Guayabo, yo andaba con un coro muchacho y me dijeron, no, que vamos a cruzar el río. Y yo, ¿qué? Yo estaba asustado porque tú sabes que se hubieran muerto un par de gente ahí. Se sigue muriendo gente porque el río jalan remolino y de todo, muchachos. A mí tuvieron que cargarme para subirme, para pasarme para el otro lado del río. Ya no, tú sabes. Yo no me asustaba porque uno aprendiendo a nadar, nadaba con unos potecitos amarrados. Y había un par de muchachos más grandes que uno que estaban ahí. Pero gracias a Dios aprendimos y estamos bien, disfrutamos nuestra infancia hasta lo que se pudo disfrutar. Vamos a llegar a ese momento chocante. ¿Cómo sucede prácticamente eso? Bueno, sucedió porque en la escuela íbamos a hacer un acto escolar y la profesora nos dijo que hiciéramos disfraces porque se conmemoraba el día de la independencia, era un viernes 26. Entonces nosotros los muchachos, en conjunto conmigo, hicimos disfraz de papel periódico. Entonces en el transcurso de mi casa, el colegio, la escuela, un hombre... Eso era lo que le tocaba a usted, un ejemplo, el disfraz. Ajá, el ascendieron disfraz. Varios disfraces, la escuela, sí. No, que tú tienes que venir de los indios, que tú tienes que venir más de fulanito. Más o menos, así nosotros nos tocó... La vuelta del periódico. La ropa pegándole papel periódico y cortado con tijera, muchos flecos. Entonces en el transcurso que íbamos para la escuela... Un hombre y me agarró y me encendió el traje. Y me encendí como... El papel es muy fino y la tinta es inflamable. Coge fuego yo de una vez. Yo me encendí de una vez. Pero ¿cómo tú llegas donde ese hombre? Tú vas caminando normal, el hombre te llama. Mira, muchachito, va acá. O él no. Él no me llamó ni nada porque no, yo no me di ni cuenta. Él por detrás me encendió. Como yo estaba parado en el grupo de los muchachos. Pero en sí él no me quería quemar a mí porque él no sabía quién era quién, porque estábamos todos disfrazados y nadie sabía quién era cuál. Pero ¿y cuál fue la intención de ese macabro, de ese sicario que prácticamente hizo eso contigo? ¿Cuál era la intención de él? ¿Él quería incendiar a otro muchacho que no era tú? No, lo que yo creo que la intención de él era como jugar y apagarlo, pero que no calculó las consecuencias de lo que iba a hacer.
Eso fue lo que sucedió. En ese acto prácticamente él te prende. Llega un momento cuando viene a ver que él se asusta. Dice, espérate, pero la cosa se iba más. Si fue un susto que yo quería dar, ya se está empezando a prender completo. ¿Cómo fue lo primero que tú reaccionaste a sentir ese fuego? No, corre, porque yo en verdad no... Me sentí incómodo. Yo recuerdo poco, pero yo me sentí incómodo. Con calor y me molestaba la espalda. Entonces ahí, cuando yo llegué ante la profesora, porque estaba cerca ahí, frente a la escuela ahí, la profesora me dijo que yo me estaba quemando y ahí yo empecé a correr, ahí el traje se encendió más. ¿Cómo? Seguí corriendo. Tú duraste un tiempo incendiándote. ¿Qué minuto tú recuerdas? ¿Cuántos minutos tú duraste incendiándote prácticamente? Yo recuerdo como minuto y medio. Sentía el ardor atrás en la espalda, pero no sabía porque no veía. Pero fue fuerte, si fue un minuto y medio. Entonces, encendiéndose, como uno prácticamente así, cocinando, se quema un ching y ya uno está gritando. Yo me imagino tú. No, pero un minuto y medio yo digo encendiendo. O sea, pero después que se encendió completo, yo no duré ni 30 segundos encendido porque fue una llama grande. Entero, desde arriba hasta abajo que me encendí. Te prendiste completo, de arriba hasta abajo. Sí. Me quemé las manos. La cara no me la quemé porque yo compré una pelota de basquetbol y la rompí, hice una careta. La pelota se quemó por completo. Gracias a Dios que hice esa careta. Sí. Sí. Imagínala esta cara bella quemada. ¿Y tú recordaste prácticamente en ese momento que te incendiaste completo, ¿qué tú recuerdas? No, yo me recuerdo de todo. De ahí, cuando me encendí. Yo corrí. Los vecinos y la gente atrás de mí corriendo. Mi mamá fue que me auxilió, porque la gente, ya llegó un punto cuando yo llegué, me encendí completo, la gente no me quería acercar. Entonces ahí mi mamá me agarró. No se me quería acercar porque yo estaba encendido completo. Pero no hubo una gente que te quiso echar agua para apagar. Me echaron agua, pero no fue la suficiente, porque era demasiada llama. Y entonces, como fue de repente así, imagínate, para buscar agua, llenar una cubeta, lo que sea. Una vecina que vi allí fue que estaba fregando en el instante y me echó el agua de así, de lo que estaba fregando. Es decir, que prácticamente la vestimenta que tú tenías se te quemó encima. Se desapareció. Se quemó entera. Enterecita. Pero me quedé sin nada en bolsa, en el pantaloncillo. Pues se quemó todo, pantalones. No, los pantalones no. La parte de arriba se quemó, sí. De ahí para arriba yo estaba quemado entero. Tú estabas quemado casi prácticamente por completo. Por completo, así mismo. ¿Y qué tú sentías? ¿Sentías mucho ardor en tu cuerpo? No, en el momento yo no sentía ardor. Ya ahí no me dolía ni nada. Yo digo que al sentir tanto dolor en el instante, se me anestesió el cuerpo, no sé. Yo empecé a sentir dolor cuando estuve hospitalizado a los 5 días en el Robert Cabral. Ahí fue que empezaron los dolores. ¿Y cómo estaba tu piel? Porque tú sabes que prácticamente que la piel se deteriora. Sí, se me deteriora. La piel mía estaba blanca, como la piel de los pollos, sí. Sí. Ya los brazos míos estaban tomando infección. Me los querían amputar los brazos. Yo no sabía nada, ¿no? Porque no me lo iban a decir, pero... ¿Cómo así que te querían amputar los brazos? Cuéntame eso, hermano. Sí, me iban a amputar. Te incendias por completo. Ajá. Llegas al hospital. ¿Cómo fue ese procedimiento tú allá? Bueno, en el hospital fue difícil. Porque todos los días... Mira, para hablarte desde el principio. Yo me quemé la espalda. La mayoría de mi quemadura en la espalda y los brazos. Cuando yo llegué al hospital, como tenía los brazos hinchados con infección o una bacteria, yo tenía que dormir boca arriba con los brazos arriba para que la hinchazón bajara. Entonces todos los días en la mañana a mí me agarraban entre 5 enfermeras, 2 por los brazos, 2 por los pies y otra agarrando la sábana porque se me pegaba de la quemada. Y todos los días yo dejaba la sábana llena de sangre, todos los días, el mismo martirio y así sucesivamente. Yo pensaba que era una tortura que yo estaba todos los días, porque en verdad es difícil y tedioso. Se sufre, sí. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? No, yo sabía que yo me iba a recuperar, que me iba a sanar. Yo tenía fe de que sí. Aunque yo estaba mal y grave y todos los días se moría un niño. Y yo veía que niños que estaban más, o sea, mejores condiciones que yo, con menos quemadura, se morían.
Pero yo nunca pensaba que me iba a morir ni nada. Yo sí sabía que me iba a recuperar. ¿Y entonces, qué decían los doctores de eso? No, los doctores a mi mamá le decían que yo me iba a sanar y a recuperar. Y también la parte esa que decían que quizá me amputaban los brazos. Pero ellos no me lo decían a mí. ¿No a te mi lo mamá? Decían. No, a mí no. Imagínate si me dicen a mí. No, de verdad, digo, tú tenías ahí 13, 14 años. Si te lo dicen a ti, tú no vas a aguantar esa situación porque prácticamente tú te va a traumatizar porque tú eres un niño. Traumante, sí. Pero gracias a Dios que no pasó, no llegó a nada. Entonces ahí yo duré cinco meses hospitalizado sin ver la luz del sol. ¿Y con los brazos. ¿Qué estaban haciendo prácticamente los doctores en esos 5 meses que tú duraste interno, hospitalizado? ¿Qué estaban haciendo? Oh, ellos me... Ya que tú me dijiste que el incendio fue tan grave que prácticamente la piel tuya se te veía blanca. Es decir, sí, se me quedó blanca. A mí me hicieron varios injertos. En la piel de una parte me pusieron en la quemada de las manos. Y en una ocasión me debridaron la piel de los brazos. Porque la piel que yo tenía en los brazos tenía la infección que te dije. Entonces, para poder salvarme los brazos, para que no me la amputaran, con un bisturí me debridaron la piel. Eso es quitarle la piel. Fue como los pollos, los gallos, los galleros le quitan la piel a los gallos. Así, con, sí. Así me quitaron la piel de los brazos. Entonces, a sangre fría, porque no tomaba anestesia, no me... Ay. Y eso fue un martirio que imagínate. Solo solo yo sé lo que yo sufrí ahí, pero imagínate. Entonces, como me están debridando los brazos, tenían que canalizarme con una pinta de sangre por el cuello, porque las demás venas no me las encontraban. No estaban en circulación. No me las encontraban las venas. Como yo estaba sentado y me estaban debridando los brazos, tenía que canalizarme por el cuello, por la vena aorta, para poderme pasar sangre, porque como me debridaban, botaba sangre por los brazos. Y así sucesivamente. Y eso es fuerte, ¿eh? Prácticamente tú viendo ahí cómo te quitan partes de tu cuerpo para poder salvar tu brazo sin anestesia. Y ellos me la pusieron la anestesia, pero no. No llegó a coger. No la asimilaba la anestesia yo. Fue un dolor fuerte prácticamente. Fue intenso, sí. Muy intenso, pero gracias a Dios estamos aquí. Ya sobrepasamos eso, gracias al Señor. El día más triste que tú recuerdas en ese momento. Bueno, días tristes, yo no. Si te digo que recuerdo, no te estoy hablando mentira, porque no. Es que yo siempre he sido alegre. Entonces, cuando yo me sentía un poco incómodo o triste, yo dejaba pasar por alto porque mi mamá siempre estaba ahí. Y para que mi mamá no se sintiera mal, aunque me doliera, yo decía que no. A que me estuviera muriendo del dolor, yo siempre me mantenía bien para que ella no se sintiera mal, porque en verdad, mi mamá nada más me tiene a mí. Yo soy el único hijo de mi mamá. Sí, yo soy hijo único de ella, entonces se veía mal que yo quejándome, doliéndome. Y yo nunca lloré ni nada antes de ella. Pero no pasaba por tu mente tú, wow. Si este no me hubiese encendido. En una ocasión. Jugando pelota ahora. Sí, en una ocasión yo quería morirme. Cuando me estaban debridando los pies, los brazos. Real que sí. ¿Por qué tú querías morirte? Oye, el dolor es insoportable, loco. Real, no, mira. No es fácil que te quiten la piel de tu brazo así. Y tú viendo la sangre caer en el piso. Yo sé. Y agarrándote dos enfermeras a los brazos para que tú no te muevas. Una tortura. ¿Tú te sentías que te estaban torturando? Torturando todos los días. Pero yo entiendo que eso no fue porque ellos querían, sino que ese era el método que ellos tenían para poderme salvar los brazos. Pero, ¿y le agradezco que lo hayan hecho? Porque si no, no hubiese estado aquí con mi brazo normal funcionando. Claro, no sé, yo no sé eso prácticamente, no, que te hubieran amputado los brazos. Sí. Hubiera sido una situación muy difícil para mí. Hubiera sido muy incómodo, no me imagino, ¿no? Así. ¿Te puedo quitar los lentes? No, pero claro. Sí. ¿Y qué se hizo prácticamente el tipo que te incendió? ¿Qué se hizo con ese hombre? Él lo apresaron, él se entregó ese mismo día. Él duró 4 meses preso, o sea, 4 años preso. A los 4 años lo soltaron porque tenía que darme una indemnización de 700,000 pesos, pero se quedó en el olvido se quedó, y ahí sí se quedó.
Él no, prácticamente lo soltaron porque tenían que darte una indemnización, de 700 mil pesos para tu recuperación. Recuperación. Y prácticamente ellos se hicieron el chivo, los chivos locos. Sí, los chivos locos y todo. Los abogados que tenía mi mamá se vendieron en ese entonces. Usted sabe que aquí el que tiene menos dinero es que sufre la consecuencia. Eso pasó en ese caso. ¿Y tú te has topado hoy en día con ese señor? No, yo no me he encontrado con él, no. Creo que no. Pues no me recuerdo. Si lo veo, no lo reconocería. Porque yo nunca lo había visto, ese hombre. Aquí. Él tenía 3 meses que se mudó aquí cuando me incendió. Pero prácticamente fue de maldad que él hizo eso contigo. Porque una de maldad no fue. No, ¿cómo que no fue de maldad, hermano? Porque una gente que tenga sus 5 sentidos bien, no hace esa estupidez que hizo ese señor. Imagínate, tú sabes que la gente anda en drogado y sabrá Dios los problemas que tuvo, pero en verdad no creo que fue de maldad con esa intención de quemar, porque él no me conocía y no sabía quién era yo, porque todos estábamos disfrazados. Sino que hay personas ociosas con malicia, que les gusta hacer maldad. Digo, le gusta eso, eso sí. Mismo, quiso hacer la maldad, ¿entiendes? Pero te digo, si él tiene sus 5 sentidos bien, dice, espérate, porque tiene papel, vaina periódica, que por ahí coge el fuego rápido. Sí. Tú quieres ver cómo el fuego se coge, tú agarras y prendes un papel de periódico así, fum, y tú ves cómo recoge en fracción de segundo, fum, se derrite el periódico. Y se derrite, se desvanece de una vez. De al una instante. Vez, al instante, fum, porque coge fuego rápido, por eso prácticamente fue al, tú estás forrado de periódico, ¿entiendes? Y la EGA. Entonces también, que yo tenía debajo del periódico un poloche de poliéster. Ay. Que ese poloche se me derritió en el cuerpo. Se derritió en el cuerpo de una vez. Entonces, cuando me quitaban los pedazos de periódico de poloche que tenía en el cuerpo, así mismo se me fue la piel. Con todo y poloche. Tu piel prácticamente estaba chicharrada. Sí, estaba mal. Yo en realidad. Yo no quedé así como estoy ahora. Yo quedé peor. Yo quedé. ¿Cómo tú quedaste? Yo quedé con los dedos todos unidos, doblados. A mí me llevaron a Santiago de Chile, espérame. Yo duré desde 2004 al 2008 viajando 2 veces al año, espérame. Yo puedo seguir operándome, pero en verdad yo no quiero. Yo me siento bien así, hago todo bien, normal. Y no me gustaría como volver a ese proceso desde que yo estoy bien ahora, volver a revivir ese proceso de que esté hospitalizado, que esté operado. No. ¿Y qué pasa por tu mente cuando tú te encuentras tranquilo en tu zona de confort, en tu habitación, que prácticamente tú recuerdas todo eso que tú piensas, wow, yo pudiera ser un futuro pelotero de grandes ligas y por esto que me hizo esta persona, mira cómo estoy? ¿No ha pasado eso por tu mente? Ha pasado varias veces por mi mente, cosas así, de que si yo hubiera sido otro tipo, si no hubiese pasado eso, yo quizá hubiera sido pelotero o no sé. No sé, cualquier cosa, pero yo me refugio en la música ahora. Cada vez yo me siento tranquilo ahí a pensar. Mi refugio es la música, escribir, cantar. Sí, eso es lo que yo hago ahora. Que vamos para allá ahora. ¿Cuáles eran tus sueños antes de que pasara ese incidente? Bueno, yo el sueño mío era ser pelotero porque todos los muchachos de por aquí. En ese entonces, en esa época, íbamos todos para el play. La casa se quedaban todas vacías porque íbamos todos para el play de Chan, los Buloya y Patitín. Y me imagino que esa gran mayoría de peloteros tienen. Firmaron unos cuantos, firmaron, otros no, otros se rezagaron. Porque hay mucha carrera, o sea, toda la carrera, lo que tú emprendes es difícil. Nada es fácil en la vida. Entonces hay personas que no tienen la misma perseverancia que otros. Entonces hay muchos que se rinden en el camino y otros que siguen avanzando. Muchos se rindieron, otros no. Hay muchos que llegaron. Después que llegaron, se rindieron, dejaron eso. Pero llegaron muchos peloteros. Pero quizás si yo no hubiese quemado, yo quizás hubiese sido un pelotero. Quizás sí, quizás no, nadie sabe. Y ese proceso en el hospital, ¿cómo se costeó todo eso? Porque me imagino que se fue un dineral. Sí, se fue mucho dinero ahí en mí. Porque cuando yo estaba interno era semanal que había que ponerme 2 pintas de sangre, calcula. ¿Cuánto costaban en ese entonces? En ese entonces contaban como 3.000 y algo, creo que era, no me recuerdo. 3.000 y algo, sí. 2 pintas semanal de sangre. Aparte de los medicamentos, las pastillas, la comida, todo. Se iba mucho dinero.
¿Y cómo tu familia llegó a cubrir todo ese dinero? Porque me imagino que en un momento dado se le salió de las manos. Imagínate, mi papá siempre ha trabajado perforación y gana bien. Pero aparte de que él ganaba bien, ese dinero no era suficiente. Mi mamá tenía unos cuantos solares, lo vendió para eso, para poder ayudarme con los medicamentos y las cosas, los pasajes de ella, de venir y venir para acá. Y así, mucho dinero se fue. Mi mamá dejó el trabajo, dejó la universidad para atenderme a mí. Porque ella, mi mamá es licenciada en contabilidad y en ese entonces estaba estudiando matemáticas en la universidad. Entonces, a pasarme eso, dejó todo, trabajo, universidad, se dedicó a mí. Tú te reintegras a la sociedad. ¿Te sentiste rechazado por la sociedad en un momento dado? Yo no me sentía rechazado, no. Pero me sentí incómodo porque al yo estar tan funcional, sin ninguna marca, ni cicatrices, ni estar pegado. O sea, yo no me sentía mal en el momento. Ni me sentía rechazado, pero me sentía mal. Porque como estaba quemado y yo tenía una vida funcional, salía, andaba. Entonces cuando yo llegué del hospital, a mí me dieron de alta con herida y llagas. Que no podía salir de mi casa por la bacteria y todas las cosas. Entonces la gente iba y me saludaba, pero yo me sentía mal porque no me gustaba que me vieran así, quemado y nada. Pero como yo era un niño, no le daba tanta importancia y tanta mente a eso. Gracias, mi hermano Ernesto, por estas palabras, por estos minutos que tú nos diste, que prácticamente abriste tu corazón ante nuestro espacio y contaste ese lado oscuro que en un momento dado pasó en ti, ya que prácticamente tú le estás sirviendo de inspiración a todas esas personas que en un momento dado le pasó un percance, que le amputaron una pierna, que está pasando por un momento dado en su vida. Tú le estás dando claridad a todas esas personas de que cuando se quiere se puede, que no importa el defecto que tú te venga, si tú te pones prácticamente, no va a estar así deprimido, porque hay mucha gente que se deprimen de cualquier vainita, ¿me entiendes? Sí, hay personas que no toleran que le pase un fracaso o algo, pero no es fácil, pero se puede, pues todo es posible en la vida, simplemente tengo falta de disposición y que uno se ponga para echar para adelante. ¿Cuál sería el mensaje que tú me le mandarías a toda esa gente que están viendo? No, que no se detengan y que sigan adelante, que la vida siempre continúa. Por más difícil que sea el camino, siempre hay algo que te va a echar para adelante. Y que aunque todos los días sean malos, siempre habrá algo que te hará reír y sonreír. Todos los días son buenos.